La agrupación crece. La Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca busca generar más desarrollo y para ello cree necesario crecer en el mundo empresarial, dando opciones de empleo a los vecinos y también incrementando sus ingresos. Por esa razón, gestionaron ante el Instituto de Desarrollo Rural un proyecto para la compra de un terreno para la instalación de una nueva planta. Este proyecto está incluido en el presupuesto de la institución para el 2017. Precisamente, el contar con una nueva planta para tener más productos derivados del rambután es apoyado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, nosotros como institución, como parte del sector agropecuario, estamos apoyando a Sofrobrunca en procesos de generación de valor agregado, como lo es ahorita un proyecto que se está llevando a cabo con apoyo económico del INDER y con las instituciones del sector que está apoyando a la organización para la gestión de una propiedad, para la gestión de una planta más amplia, procesadora de rambután y de otras frutas que se pueden generar acá en el cantón y en la región Brunca. De esta manera se mejoraría la infraestructura. Por lo tanto, la idea es adquirir una propiedad, mejorar la infraestructura, también que la propiedad sirva para generar algunas otras alternativas de producción, algunas otras frutas tropicales y que serviría para fortalecer también la organización y los productores como nuevas alternativas de producción. Desde el 2005 que nació la agrupación, cuenta con el apoyo del MAC. De agricultura hemos venido durante los últimos años apoyando esta actividad como una actividad que desde sus inicios, desde que se comenzó a fomentar el cultivo del rambután utilizando variedades mejoradas por medio de la injertación, han venido a representar una gran alternativa para la producción y para la economía de este cantón y de la región Brunca. Por ello, en la realización de la Feria del Rambután se espera que la población también les dé más apoyo. Entonces, el hecho de contar en este momento en Pérez Celedón y Buenos Aires con una organización como Sofrobrunca, que reúne a más de 120 productores de rambután y que están desarrollando una actividad rigurosamente bien manejada desde el punto de vista técnico, que está teniendo ya la experiencia de agregarle valor y de comercializar inclusive a nivel internacional, es un honor para el Ministerio darnos cuenta que hemos venido acompañando este proceso y es uno de los ejemplos quizá en la región que nos demuestran exactamente cuál es el rol de la institución, pero también cuál es el rol de las organizaciones y sus productores. Esta nueva planta se utilizaría para ampliar la variedad de productos y seguir exportando.